Hola hermanito, ¿cómo estás? Hola hermanita, ¿cómo estás mi chula pechocha hermosa? Ah, ya no comences con tus cosas, ¿eh? Mira, es que te estaba llamando porque te quería contar pues que ya no me voy a regresar a Boston. Me voy a quedar aquí en Maryland. Qué ole, ¿y eso por qué? Es que aquí me salió trabajo y pues aquí me voy a quedar, aquí me gusta. Ah, espérate, que vi un ruido ahí, algo raro. Ew, ¿estás en el baño o qué estás haciendo? Sí, me hicieron daño unas pupusas ayer, pero ya. Entonces, pero yo no puedo ir hasta allá, ¿o? No, yo sé que tú no puedes venir, pero yo tengo unos amigos que puedo mandar a New York. No sé si tú puedes llegar a New York a encontrarte ahí con ellos. Sí, hasta Nueva York, sí, ¿o? Entonces, lo que podemos hacer, mira, hermanita chula, preciosa, hermosa, linda, bella, preciosa, del alma, de mi alma. Que venga el vato ese que vas a mandar, ya. Y lo guachamos en Nueva York porque bajar hasta allá abajo, está jodido, pues la migra anda jodiendo. No, perfecto, gracias, gracias. Solo que pórtate bien con ellos, por favor, porque ellos son unos muchachos correctos, no les gusta portarse mal. Así que trátalos bien, por favor, No, no te preocupes, que tu hermanito lindo, precioso, igual que mi hermanita linda, bella, preciosa, linda. La más linda. No, tranquila. No te preocupes. Bueno, hermanito, gracias, Se te agradece mucho. Me llamas ya cuando lleguen ahí. Gracias de nuevo. Bye. Hasta luego. Va. Salud. Son muchos los inmigrantes que día con día cruzan la frontera hacia los Estados Unidos en busca del anhelado sueño americano. La falta de oportunidades y la falta de empleo es una de las causas principales por la cual muchos abandonamos nuestros países. Estas son historias reales. Shower? Sí, pienso hacer algo ahí, pero Noé anda un poco todavía descarrilado, no sé si. Sí, si quieres puedes venir y lo hacemos acá también. De verdad, muchas gracias. Sí, podemos hacer algo aquí lindo para la bebé. Oh, muchas gracias. Sí. Lo voy a pensar. Tendríamos que pensar qué invitar, sí. ¿Qué más o menos tenés pensado invitar? Pues, Valeria, sí. Susana. ¿Juancho? Perdón, Susana, no te había dicho que Juancho estaba viviendo aquí, pero no quería generar problemas. Dime, Juancho, ¿querías decirme algo? Sí, tenía que decirte algo, Valeria, pero mejor bajo después para decirte. No, dime, Juancho, de hecho yo quería hablar contigo también. ¿Sí? Sí, quería hablar contigo. Pero ¿ya? Sí, puedes decírmelo aquí en delante de Susana. ¿Verdad? Sí, claro, dime. Es que es algo importante, Valeria. Sí, dale, no importa, dímelo. Voy a sentar ahí. Ya mira, Juancho, yo quería preguntarte, estaba escuchando voces allá arriba. Quería que me digas si has traído a alguien allá, acá a la casa. ¿Voces de mujer? Sí, estaba escuchando ruidos. ¿Vos sabés que no se puede traer a nadie acá, mucho menos mujeres? Yo de eso quería hablar, pero por eso lo quería hacer después. No, pero dale, decime, no importa. No he traído a nadie, pero sí hay una mujer ahí arriba. Una mujer, ¿sabés que no se pueden traer mujeres aquí? Aquí sí, pero otras personas también. Sí, pero solo te voy a explicar, eso quería explicarte. Yo no sé cómo, la verdad que ahorita tantas cosas. Pero por eso es que no quería contarte. Pero igual, ni modo. No, decime, somos adultos igual, puedes decirme cualquier cosa. Perfecto, te voy a contar No te vas a enojar, la verdad que no es culpa mía lo que ha pasado. ¿Te acuerdas que yo
Tenía mi mujer y mi hijo en El Salvador. Sí. Y que ella me había engañado con otro. Entonces, pues ella, no sé quién o cómo, pero ayer apareció aquí y está arriba. ¿Cómo? ¿La trajiste? Yo no la he traído, ella apareció, tocó la puerta, no sé quién le dijo que estaba aquí. No sé quién está detrás de esto, pero la verdad que ella me está chantajeando. Que tengo que ayudarle, que darle un lugar donde vivir, que darle dinero. Y no sé, pero yo recién regresé con Heidi, no te dije que yo tenía una novia, Heidi, no la has visto. Yo recién estoy con ella de regreso. Y pues ella me está chantajeando, que sabe todo lo que yo he hecho acá y le va a decir a Heidi para arruinarme la relación. Y la verdad que yo te quería decir que yo voy a rebuscarme con el dinero y si me das chance que me cobras más y ahí va a estar, yo no voy a ir con ella. Ella piensa quedarse aquí. Pues ella quiere que, dice que yo soy el marido, que yo tengo que pagarle, darle comida, darle donde vivir. Yo no sé quién la ayudó que se viniera, yo creo que solo por molestarme se ha venido. Entonces quería ver si me dabas chance de, ya que se fueron los otros dos muchachos, pues yo no sé, yo ahorita, de hecho ahora voy para Nueva York, voy a tener unas cosas de Heidi, voy a ir con Walter y ella se va a quedar ahí, pero yo voy a conseguir el dinero para pagarte más renta. Sí, ella se puede quedar, pero la renta no te la puedo pasar, sí. Sí, yo sé que tengo que pagar, yo de hecho ya esta semana comienzo un trabajo y... ¿Y ella qué piensa hacer? ¿Va a trabajar o qué va a hacer acá? Pues todavía yo no sé, yo le pregunto qué es lo que va a hacer, pero... A mí dice que yo tengo que darle dinero, yo tengo que darle donde vivir, imagínate, y ella fue la que me traicionó. Entonces, ahí está arriba, todavía está dormida. Entonces yo ya voy a tener chance de que hables con ella, pero sí, yo quería poder, porque yo no quiero que ella le diga nada a Heidi. Yo había cortado con Heidi y ahorita ya regresamos y ella la va a decir. Bueno, si ella piensa quedarse, sí me gustaría hablar con ella. Yo le voy a decir que baje para que hable. Y listo. Y ahí disculpa que no te había dicho, pero ya vino de sorpresa. Sí, debiste decírmelo. Más, pero bueno, ya está. Y más que ayer vino Heidi a visitarme, tuve que ir a caminar con ella porque ella le iba a decir. Dice que sabe muchas cosas de mí que pueda hacer daño. Bueno, Juancho, entonces tú me dices cuándo puedo hablar con ella. No, ahorita no. Tengo que hacer una llamadita, lo dejo un ratito solo. Uh-huh. Ok, vengo. Ay, Juanchito. Que escondido lo tenía, ¿verdad? Ni usted tan difícil que fue encontrarlo. No, Susana. No, es que... Es que yo no quería que supieran que estaba él aquí. Y por eso me vine a Valeria y le había dicho que no le hiciera no a él ni a usted. O sea, que ahí está la mujer arriba. Pero, no, pero es que ahí está esa muchacha, pero... Ella no es nada mío, pero... ¿Ahora qué vamos a hacer? Sería bueno conocerla, Juancho. Ya ves, Juancho, por andar haciendo las cosas mal, todo se le ha juntado. ¿Y sabe qué? Ya cambié de opinión. Usted se va a hacer cargo de esta panza. No. Con Noé no puedo contar ya. Usted me dijo que yo no era para usted ni que iba a ser papá del niño. Con Noé ya no puedo contar yo. Pero hable despacio porque va a escuchar a Valeria o nada. Siempre se van a dar cuenta. ¿A quién cree que se va a parecer al niño? Sí, pero... Va a escuchar, ya no sabe. No, ¿lo hace las buenas o las malas? Yo mire, que acabo de regresar con Heidi. Pues por eso, no tiene por qué meterse en otra relación sabiendo que va a ser papá. No, pues usted me dijo, yo por eso me fui a la casa también, porque usted me dijo que... Lo siento, que no. Mucho. Mire, se está moviendo, toque. No. Ya, escuche la voz del papá. No, pero es que Noé no dijo usted que iba a ser papá. Noé no se mueve, oiga, mire. Noé que va a ser papá de ese niño, yo no... Cállese mejor que va a escuchar. Siempre se van a dar cuenta. Va a escuchar a Valeria y Natalie, que está arriba. Entre más la niega, más se va a parecer a usted. ¿La niega? Sí, va a ser niña. Ya me dieron ganas de ir al baño otra vez. ¿Y Susanita? ¿Y Juancho? Lo escuché que estaban conversando. Salió al baño. ¿Se sintió mal? Pero todo bien. Sí, todavía estábamos nada más platicando con Juancho. De hecho, creo que yo ya me voy. ¿Sí? Sí, regreso otro día.
Ok, su señorita, ¿cómo se quiere? Muchas gracias por recibirme. Gracias por la visita. Esta es su casa, vuelva cuando quiera. Claro que voy a regresar. Ya se va. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué hago? La prima Hetty y esta Natalie. Ojalá no haya escuchado nada, Valeria. Creo que ya se fue. Ay, Juanchito, no te vine a encontrar. Ahora sí te vas a acercar. Creo que voy a venir más seguido por aquí. Ay, ya se fue esta. Ay, Dios mío. Tirar al baño. Ay, ¿qué voy a hacer? Esta pasmada está dormida. Y esta pasmada no me va a despertar hoy. Ay, Dios mío. ¡Despertate! ¿Qué querés? ¿Qué vas a buscar qué hacer? ¿Y qué tenés vos? ¿Por qué me despertaste ahora? No, es que... Te voy a decir algo porque es que tengo que salir, pero... ¡Cálmate! No, espérate. ¿Qué tenés? No, es que estaba hablando con mi prima. Ya hablé con mi prima de que estás aquí. Dice que anoche escuchó ruidos y todo. Y que ayer y que no sé qué, que no sé cuánto. Dile que se calme. Si no hicimos nada malo, ¿te acuerdas, verdad? Ya, Natalie, ya. ¿Por qué? ¿No quieres que te toque ahora? No, pero es que no. Yo, lo de anoche, yo no sé cómo vos. Yo creo que vos lo que querés es alejarme de Heidi. Imagínate ahora que... ¿Cómo voy a ver a Heidi yo después de lo que pasó anoche? Donde hubo fuego, cenizas quedan. ¿Cuál es el problema? Tú eres mi marido. Era tu marido, Natalia. No eres todavía. Yo te dije que no me estés diciendo que yo soy tu marido. Yo era tu marido. No, hombre, Juancho, ¿cómo vas a decir eso? Mira. Sigue siendo. Ahora sí, ¿verdad? Andabas con el mamado allá que dijo Walter, no me decías nada. Ay, ese Walter no sabe nada. Ya te dije, ya no hablemos de eso. Eso es pasado. Mira, por favor, ya lo que pasó anoche, yo no lo voy a decir a nadie. Fue bien bonito lo que pasó anoche. Ay, Dios. Sí, sí. Pero... Ah, es que yo soy buzo todavía en la cama. Ay, ya me había olvidado, pero ya me hiciste recordar todo. Sí. No, pero, Ay, Dios mío. No deberíamos de haber hecho eso. Calmate. Yo tengo mi novia, pues. Ay, no. Tengo no importa, Heidi, no importa. Tengo una relación con Heidi, imagínate, y durmiendo con vos. Mira, yo hablé con mi prima entonces y pero yo tengo que ir, voy a hacer un trabajo con Walter. ¿Y a dónde vas a ir? Ay, Dios, ¿no me estás hablando así también? ¿Y a dónde vas a ir, mi amor? Pues sí, hablando. No. Fíjate que tengo que ir a hacer un trabajo a Nueva York. Walter me va a llevar. Voy a regresar mañana por la noche. O no sé, en el día, en la noche. No sé qué vas a regresar. Así que te quedas aquí quietecita. ¿Y vas a dejar solita? Ay, ¿qué quieres que te lleve? Pues sí, yo quiero conocer New York, dijiste. Ay, Dios, llamar al mamado que te lleve. No, y vos sos mi marido. Vos tenés que llevarme. Llévame, Juancho, yo quiero ir, yo quiero conocer. No, es que a trabajar voy yo. Yo me voy a quedar solita aquí, no, así no. Ay, ¿ahora quieres que te cuide? Pues sí, a mí me da miedo estar aquí solita, yo ni ay, conozco bien a mi prima. ¿Vos no te daba miedo estar allá? Ay, no. Ya estaba miedo con el mamado, va. Cállate. Ay, ¿verdad que no te gusta? Cállate. Ay, no, te quedas, yo no sé cómo vas a hacer. Ay, mi prima va a hablar con vos y... Imagino que tenés pisto y salís a buscar algo. Lo que me imagino. Tienes que dejarme dinero. Yo necesito mandar el dinero para el niño y también necesito comprarme algo de ropa. Mira cómo está polera toda vieja. Ah, pero bien que te sirvió. Ay, sí, pero mira. No. No me gusta. Yo necesito ropa nueva. Necesito arreglarme un poco. ¿Yo no tengo pisto? No sé. Ya pedile al mamado que te mande pisto. No me digas eso. De veras, Juancho. Yo necesito dinero. De veras. Mira. Walter me dio un dinero, que lo tengo. Yo lo que puedo hacer, mucho unos 40, 60 pesos te puedo dar, pero mandas al niño. Mandas 50 y pagas 10 del envío, se los pones. Pero ya para la comida, ve vos. Vos sola no viniste aquí. Alguien te trajo. No. Llamale a ese baboso ver qué mariscal conseguiste que te trajo. $40. Eso no alcanza nada, para nada. No. Yo necesito más. Mandame unos 100 por lo menos.
Ay, ¿de dónde te voy a dar dinero? Ay, si vos tenés dinero, Juancho. A trabajar donde hubiera ahorita. Voy a ver si gano yo dinero en ese viaje allá a trabajar. No, yo sé no, que te voy a dejar. A pedirle a Heidi que te dé. No que te quiere, pues. Es que sí me quiere, pero bien bonita gente. Ah, pues, cállate. Respetame, hombre. Ah, así como vos me respetaste. Cállate, ya te dije. Así como me respetaste. Hoy hablas de respeto. Hoy hablas de respeto. Cállate, no, ya necesito dinero, en serio. Te estoy hablando mínimo $100. Voy a ver cuánto tengo. No, que voy a ver. Porque Walter me prestó un dinero, pero también tengo un dinero que es para ir a Nueva York. Ay, ándale, hombre, deme 100. Ya, pero no me estoy tocando, ya estuvo. Ay, ya, y hoy ahorita he hecho el que no me creo toques, que no me por... toques. Ay, y anoche bien que te gustó, ¿verdad? No, así como que me gustó, que me gustó. Ay, no. Vas a ir a buscar el dinero, güey. Vaya, pues. ¿Y este teto? Ay. Primo. ¿Qué? Yo que lo andaba buscando. Yo que lo andaba encontrando. No, hombre, no se ha pasmado, mire. No tenía hambre. ¿No tenía hambre? Sí, ando una peor. Vamos a comer. Vamos a comer. Es que Walter me dio pisto. Ah. Y Heidi también para ir a... Ah, ya la vamos a ver. A usted le gusté anoche. Ya, ¿qué estaba haciendo? ¿Con quién? Con la mujer que vino aquel día ahí. La que usted no quería ver, ¿se acuerda? Bueno, estaba soñando. No, quizás. No, hombre, compa. ¿En qué estaba? ¿Qué vio usted? No, ¿que no había dormido? Sí, subí en la cama de ella y oí de todo. Compa, ¿cómo le hacía, compa? ¿Dónde? ¿Le vas a salir pispelo? ¿Deja andar pillando? ¿Qué más? ¿Vas a salir pispelo? Mire, no, ya estuvo. Vamos, ¿no quería comer algo? Mire, usted, compa, estaba, mire. ¿Y se vio, va? ¡Ah, sí! ¿Usted le va a salir pispelo por estar vigiando? No, hombre, yo lo miré. ¿Andar vigiando? Ahí lo miré. No, pero eso no es como era. No, no. No va a andar contándole a nadie. Yo acabo de descargar. No, hombre. No le va a andar contando a nadie. ¿Cómo que yo? ¿Y vaya a cambiar de que vamos a ir a comer algo? No, no me voy a cambiar. ¿Va a cambiar? Que Walter me dio un pisto. ¿No quiere comer? Si no, sí, no, ahorita acabo de descargar todito. Va a cambiarse rápido. No quiero nada, pero ahí puro. Cambie rápido y ya nos vamos. Voy a llevar a un lugar bien bonito. Ah, ¿no? ¿Sí? Ya va a ver. Pues ya vamos a apurar. ¿Cómo dice ahí? Mira. Hijo. Hijo. Lo digo, compa. Es. Hijo. Hijo. Dice, hijo. Ahí como hop. ¿Cómo dice usted? Hijo. 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 Eso, hijo. Este es el hijo. Sí. Internacional House. Esa O y esa F no es nada. No es nada. Eso es como no, ahí. Pador, no hay. ¿Qué más ha ido? Pan, de pan dulce, de panadería. Pero y es caque. Caques. Como pan de ahí, de caqui. No es pan de caca, es como pan de aquí, Estados Unidos. Ajá, ahí está. ¿Quiere o no quiere comer? Sí, me dio 50 pesitos, mire, la ropita. No, yo me puse el pantalón que me dio aquel día. Mira, ¿cuál será? ¿Tiene pesto? ¿Dónde lo paga? No, tiene que van a trabajar. Vamos a comer al hijo. Al hijo. Hijo. Qué rico. Aquí, mira, en grande, ve. Ay, qué maldito. Qué pedazo de letra, compa. No, pero las dispuestas son tus cosas, están los dos para nosotros. Hombre, está bonita, compa. Vámonos, esta dispuesta aquí, vieras que no. Como el cajón. Tal vez a mí que ando ropa nueva. Mire, qué bonito. ¿Te gustó? Ay, compa. Mira como los lentes. Parecen Mía Califa. Vámonos, apúrese, pues. Ay, qué bonito. Mi amor.